Los hongos son más importantes de lo que imaginamos. Y en la UJAT, investigadores de la División Académica de Ciencias Biológicas dedican esfuerzos para estudiar y aprovechar sus beneficios. ¿Quieres saber cuáles son? Acompáñanos. Los hongos son organismos maravillosos que poseen células con núcleo llamadas eucariontes y que requieren de otros seres vivos para obtener su alimento. Este grupo de organismos son muy especiales, ya que su clasificación pertenece a un reino distinto al de las plantas, animales y protistas. Son heterótrofos, no son como las plantas que producen su propio alimento, sino que ellos tienen que adquirirlo por otras vías y se nutren por absorción, que los hace diferentes a los animales. Por ejemplo, nosotros los humanos que ingerimos nuestro alimento, los hongos lo que hacen es que liberan esas enzimas al medio, a los que los rodea, rompen todo lo que hay a su alrededor, o bueno, la mayoría de los substratos, y absorben, ¿sí? Por medio de enzimas. Bueno, los hongos más conocidos, te digo, son como estos, ¿no? Que son los macroscópicos, y es lo primero que uno piensa, ¿no? En la casa del pitufo, ¿no? Que tienen pues, su sombrero, pie, ¿no? Que eso se llama pilio y el pie se llama estípite. Pero también hay hongos microscópicos, ¿no? Y pues bueno, esos necesitamos un microscopio para verlos. Los hongos cumplen un papel ecológico muy importante, ya que son los principales descomponedores primarios de la materia muerta de plantas y animales en muchos ecosistemas. Por otro lado, también ayudan a la formación de macro y microagregados en los suelos, que eso ayuda mucho a la retención de agua, también al mantenimiento de la materia orgánica en los suelos, y lo cual es muy importante para muchos procesos. Si no hubiera hongos, pues el tejido leñoso pues no se podría descomponer, no se reintegraría. Entonces los hongos son los descomponedores esenciales en los ciclos biogeoquímicos. Los hongos también establecen relaciones simbióticas con plantas al tener micorrizas y con cianobacterias en líquenes. Los líquenes son organismos simbióticos que son pioneros. Ellos pueden resistir ambientes extremos y por lo tanto les permite colonizar, por ejemplo, lugares donde ha habido erupciones volcánicas o cuando hay emergencia de tierra de los océanos, lugares donde no pueden llegar pues, plantas más complejas. Llegan los líquenes, empiezan a liberar una cantidad de ácidos que van rompiendo la piedra, van generando el suelo, que posteriormente va a dar lugar a que lleguen otras plantas, se establezcan. O sea, son los primeros formadores de suelo. Para el ser humano, los hongos también son muy importantes, debido a la gran diversidad de usos que les ha dado, como la alimentación, usos ceremoniales, medicinales y biotecnológicos. Además de que, por otro lado, también son causantes de diversas enfermedades. Son alimenticios, los hongos son muy importantes y desde hace muchos años, desde hace miles de años, los hongos han estado relacionados con los humanos y se han consumido. Y pues hay datos de que en China se comen desde hace miles de años. Y en México tenemos también una tradición muy importante. De hecho, en México es el único lugar donde se come el huitlacoche o cuitlacoche. Sí, en otros países, o sea, ven el maíz contaminado y pues no lo comen, lo desechan. Y México es el único país donde lo consumimos, ¿no? Que por cierto es muy rico. También hay muchos hongos que tienen propiedades medicinales. Por ejemplo, está el conocido hongo michoacano o hongo chino que nos lo venden, que es del género Ganoderma, que crece en los árboles. Y no es un hongo ni chino ni michoacano porque crece en todo el mundo. Y lo encontramos nosotros comúnmente aquí en el estacionamiento de la división, hay varios, y ese hongo tiene propiedades medicinales, ayuda en el control de los triglicéridos en sangre, ayuda también al control de la presión arterial. Algunos otros hongos se cree que están relacionados con el control de algunas células cancerígenas, o sea, no es que lo curen, pero bueno, ayudan en el tratamiento. Entonces sí tienen mucha aplicación, aparte de la penicilina,
cafeína, que es tal vez la sustancia extraída de los hongos más conocida, ¿no? Y que fue muy importante y dio un cambio en la humanidad, ¿no? O sea, la penicilina hizo que la forma en que se trataban las enfermedades cambiara completamente, ¿no? Hay registrados como 100.000, 110.000 hongos, especies de hongos, pero se cree que pueden haber hasta 5 millones de especies de hongos. Los hongos son uno de los grupos más diversos del planeta. Actualmente están solamente detrás de los insectos, que es el grupo más abundante y diverso, pero ya que los hongos establecen relaciones simbióticas con insectos también y con plantas, entonces puede ser que los hongos sean mucho más diversos de lo que se conoce actualmente. Entonces su importancia es vital, ¿no? Y han sido pues poco estudiados con respecto a otros organismos. Representan un valor más allá para el ser humano, también un valor importante para los ecosistemas. En el caso de los hongos, por ejemplo, en general, aportan un equilibrio en un sistema natural, puesto que está comprobado que son uno de los pioneros que participan, por ejemplo, en el reciclaje de nutrientes. Y qué decir que también de que en el caso de los hongos macroscópicos, aquellos que vemos a simple vista, se han usado también, por ejemplo, para consumo, entre otras aplicaciones, como por ejemplo cuestiones medicinales. Entonces, ese es un valor que tienen de entrada y bueno, y que en la actualidad podrían también buscarse nuevas aplicaciones con estos. Y saber la diversidad de un lugar, se pasan por un proceso de herborización. ¿Qué es la herborización? Es la deshidratación del ejemplar para poderlos nosotros guardar y conservar, porque si estuvieran húmedos, entonces, paradójico, pero se enmohecen, o sea, le salen hongos y se nos echan a perder. El hongo sobre. Ajá, sobre otro hongo diferente. Los hongos microscópicos, que son los hongos oportunistas. Y una vez deshidratados y luego ya que se identifican, van a incorporarse a una colección. Ajá. Y aquí tenemos, otra vez salió una ganoderma. Ajá. ¿Sí? Y una vez que ya están identificados, se van a guardar en estas cajitas y se van a seleccionar por grupos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos auricularias, coriolopsis, o sea, se van a guardar por grupos. Doctora, ¿cuántos tienen registrados? Aproximadamente, ahorita tenemos como unos 10.000 ejemplares. Esta colección surgió desde 1984. La primera generación de estudiantes que llevó la materia de micología fue que se empezó a hacer la colección. Y también tuvimos un proyecto junto con el doctor Edmundo y yo, un proyecto para hacer la diversidad de hongos macroscópicos y microscópicos del Parque de Agua Blanca. Y también de ahí sacamos una guía de hongos de Agua Blanca. Continuamos aquí en este recorrido por la Dagbiol y también con la doctora Silvia, que nos ha mostrado esta colección de los hongos macroscópicos, ¿no? Pero algo también importante a resaltar son las condiciones para poderlos conservar, ¿no? Claro. Platíquenos, doctora. Sí, eso es muy importante. En un herbario es muy, muy necesario que tenga cero humedad. Y entonces para esto tenemos deshumidificadores y tenemos también el aire acondicionado, que nos ayuda, por un lado, a sacar la humedad y, por otro lado, tener una temperatura importante, muy baja, para que se preserven las colecciones. Uh-huh. Ajá. Sí, claro. Porque si tenemos humedad, lo que vamos a propiciar es que los hongos, aunque se oiga chistoso, van a ser invadidos por otros hongos. Ajá. Vale, sí, y entonces por eso necesitamos tener cero humedad.
Cero. Ajá, así. Cero humedad y bajas temperaturas. Sí, se siente y se percibe y es algo muy interesante. Claro. Y que, por cierto, también ahorita vamos a conocer las condiciones, pero de los hongos microscópicos. Así que acompáñenos. Bueno, amigos, como veníamos platicando, ya vimos la parte de los hongos macroscópicos, pero ahora toca el turno de los hongos microscópicos y ahora pues con el doctor Edmundo, quien también hace este labor. Pues platíquenos, ¿no, doctor, de esta colección? Sí, bueno, aquí en el laboratorio tenemos la colección de cepas de hongos que se han aislado aquí en el estado, se conoce como cepario. Nosotros aquí tenemos los hongos vivos. Como ya vieron, en la otra colección los hongos están herborizados, ya están pues muertos, sí. Pero aquí nosotros los tenemos en medio de cultivo y están vivos. Este, por ejemplo, que es un poco más... Ese es un penicillium, pues es pariente del que produce la penicilina. Okay. Algo importante, ¿para qué conservamos los hongos vivos? ¿Sí? Sí. Porque muchos de ellos, por ejemplo, aquí si te fijas tiene un halo alrededor, sí. Se ve como un color... producen sustancias, así como la penicilina produce una gran cantidad de sustancias. Entonces esas sustancias pueden ser utilizadas para otros fines. La importancia de tener un cepario, la importancia de tener estos hongos conservados, es que nos permiten hacer estudios posteriores que pueden, pues podemos descubrir alguna sustancia que puede tener alguna aplicación importante. Hay investigadores que se dedican a hacer bioprospección, que es la búsqueda de metabolitos producidos por hongos, por plantas, por algas, por varios organismos. Entonces, por eso los conservamos. Aparte de que pues, nos ayuda a identificarlos. Claro. Sí, claro. Porque necesitamos las estructuras para poder identificar estos hongos. Y que además a la vista es bastante interesante, ¿no? Continuamos en ese recorrido, amigos. La ciencia responsable del estudio de su comportamiento, las denominaciones, formas y procedencias de los hongos es la micología. Y en la DACBiol, el doctor Edmundo Rosique y la doctora Silvia Capello han dedicado años de estudio a ese grupo de organismos. Este libro que está aquí, que es la guía de los hongos macroscópicos, en este caso, está como autora también la doctora Capello. Y el doctor Joaquín Cifuentes, que es un colaborador de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es un libro donde se registran las especies que se encontraron, bueno, algunas, porque son muchas, ¿sí? Algunas de las especies que se han encontrado en el Parque Estatal Agua Blanca. Y falta la segunda parte, que es sobre los hongos microscópicos. También tenemos nuestra participación en este libro de Conavio, que ha hecho un esfuerzo por... tener un registro de la biodiversidad de todos los estados del país, y entonces nosotros participamos aquí en de Tabasco, el capítulo de hongos, donde hablamos en general de los hongos y del conocimiento que tenemos actualmente en el estado. Este artículo es muy interesante, muy puntual, la dialéctica que utiliza, y está muy digerible para todas las edades, entonces... Sí, es la idea del libro, aunque parece un libro muy grande y da miedo, ¿no?, leerlo, pero en teoría está leído para, está escrito para... Muy corto también, está bastante... Sí, son capítulos pequeños para que se puedan leer rápidamente y generar el interés de las personas. Otra de las potencialidades de los hongos son los hongos comestibles, que por tradición en el centro de la República Mexicana se recolectan en lugares silvestres y se aprovecha esos hongos. En el trópico no se usa mucho, pero sin embargo en la parte de Teapa y Tapijulapa sí hay gente que recolecta hongos silvestres para comer. Y exacto, no tenemos esa cultura, ¿no, doctora? No, y sin embargo hay que adquirirla porque, como ya dijimos anteriormente, los hongos nos proveen de vitaminas, minerales y además de prevención de muchas enfermedades. Sí, entonces, claro. Aislamos la cepa, a esto se le llama cepa. ¿Cuál es la parte del...? El hongo es el hongo es. Ajá. Y...
esta pequeña placa después la reproducimos en semillas y de aquí nosotros lo vamos a propagar ya en estas sustratos. Sí. Entonces lo sembramos y lo dejamos a que el micelio invada y ahorita ya nada más estamos esperando que fructifique el hongo. Una vez que fructifica, ya lo cosechamos y lo podemos cocinar o de diferentes maneras. Un potencial. Buscarle un potencial, no solamente quedarnos con la parte de conocimiento, generar conciencia, sino también buscar un potencial, puesto que sabemos que desde los hongos, por ejemplo, se han aislado muchos, se le ha usado principalmente en cuestiones medicinales. Yo estaría apuntándole a esa parte, principalmente en buscar lo que es la parte de metabolitos secundarios, propiedades enzimáticas que pudieran resolver en dado momento problemáticas como biorremediación para uso de suelo, o bien en la parte de nuevos fármacos que pudieran ser beneficios para el ser humano. En esa parte yo le apuntaré. El trabajo en conjunto con estudiantes de pregrado y posgrado ha permitido el desarrollo de información útil sobre la biodiversidad de hongos en el estado de Tabasco. El proyecto de los hongos en la división es tener una representación de los hongos, de la diversidad de hongos que crecen en el estado. Ese es el principal objetivo de formar una colección de hongos. Y para llevar a cabo esa colección de hongos, debemos primero identificarlos, que es la parte de la taxonomía que tú nos estás refiriendo. Y para hacer la taxonomía, nosotros necesitamos, además de recolectar los hongos en el campo, venir al laboratorio y seguir todo un proceso para la identificación. Para esto se necesita hacer la descripción macroscópica de los ejemplares y luego la revisión microscópica de los mismos ejemplares. Sí. Sí, claro. Y para esto, por ejemplo, tenemos a Isaí, a Lisbeth y a Cristel, que están realizando sus tesis de licenciatura en este momento. Tanto Isaí como Lisbeth están trabajando en el proyecto del doctor Burelo de la diversidad de en este caso de hongos, que están asociados al manglar. Pero ellos están trabajando la parte de hongos macroscópicos. Y el maestro Manuel, como ya les explicamos anteriormente, está trabajando la diversidad de hongos microscópicos asociados a las hojas de los manglares. Claro. Primero, ahorita, en este momento, encontramos este honguito que sospechamos que es una especie nueva para la ciencia. O sea, ¿qué beneficios nos ofrece conocer la biodiversidad? Primero, descubrir las especies nuevas que tenemos en el estado y para México y para la ciencia. Porque a través de este conocimiento, nosotros después podemos ver qué potencialidades tienen estos hongos. Sí. Por ejemplo, la caza es tan potente que puede de diluir los hidrocarburos que nos contaminan los suelos por el petróleo. Sí, claro. O bien otros contaminantes como son los insecticidas y los herbicidas que se usan en la agricultura. En la agricultura. Sí. Y entonces ellos van a recuperar esos suelos contaminados. Wow, impresionante. Emocionante. Como también los de estos hongos que tenemos aquí, ¿sí? ¿Verdad? Sí. ¿Ese de qué tipo es, doctor? Bueno, este es un ganoderma. La ganoderma es un género en el que se ha encontrado que tiene muchas propiedades medicinales. De hecho, en Michoacán han extraído sus
propiedades y lo ofrecen como un hongo medicinal. Como el hongo michoacano. El hongo michoacano, ajá, el que es popularmente así se conoce. Sí, sí, sí. Y es muy importante porque nos previene la diabetes, la hipertensión, son previsores o del cáncer, ¿no? Si nosotros tomamos regularmente este hongo, nos va a prevenir el cáncer. Sí. Ajá. Pero además, muchísimos hongos, o sea, todos los comestibles, además de ser comestibles y nutritivos, también nos prevén muchas enfermedades porque nos ayudan a aumentar nuestro sistema inmune contra cualquier enfermedad. Bien. Ajá. Pues de esto vamos a seguir platicando y recorriendo más las instalaciones de la División Académica de Ciencias Biológicas. Como, al menos, los macroscópicos son los que se tienden a ver a primera vista, pero luego los microscópicos son los que hacen todavía un poco más de trabajo y como no pueden ser vistos a simple vista, mucha gente los ignora. Entonces muchos de los alumnos, al menos no los de biología, en general, desconocen de los hongos. Entonces, una vez que uno entra a la licenciatura, por ejemplo, yo tenía un conocimiento chiquito de los hongos al momento de entrar a la carrera, pero en los primeros semestres te dan materias que se enfocan a los hongos. Entonces, con esas materias los conoces de lleno, su impacto que tienen, en qué se pueden ser utilizados. Entonces, es como de ahí nace la motivación de un, bueno, al menos personal, en el cual poder utilizar a los hongos, trabajar con ellos, pues. Aparte, es entretenido trabajar con ellos. Y doctores, estamos pues muy encantados de todo el trabajo que ustedes realizan. ¿Qué le pueden decir a la sociedad en relación a estos temas y que seamos más conscientes tanto del consumo como de su cuidado? Adelante, doctor. Claro. Bueno, es importante conocer nuestra diversidad de organismos y en este caso pues los hongos, porque nos dan muchas aportaciones a la humanidad y a la ecología, ¿no? Por un lado, los hongos nos ayudan a mantener el equilibrio ecológico de los ecosistemas, pero por otro lado le ayudan al humano porque tienen una gran potencialidad, como ya hablamos anteriormente. Ajá. Sí, es muy importante tener en cuenta que todos los organismos tienen una función en los ecosistemas y los hongos son muy importantes, ¿no? Son básicos y pues es una rama que en el estado ha sido poco estudiada, entonces pues todas las personas que quieran pues pueden dedicarse a esto, ¿no? Hay mucho campo de estudio. Doctores, ha sido un verdadero agasajo estar con ustedes en este día, en este programa. ¿Algún mensaje con el cual se quieran despedir y también invitando a las nuevas generaciones a interesarse por estos temas? Bueno, es importante decir a los estudiantes que vienen del bachillerato que es una muy buena oportunidad entrar a las carreras de la División Académica de Ciencias Biológicas porque pueden ellos potenciar esa inquietud hacia el conocimiento de la naturaleza y sobre todo las diferentes aplicaciones que tienen los organismos. Sí, y bueno, el Estado, el país necesita personas críticas y la ciencia es una vía para volverse una persona crítica y plantear soluciones a los problemas que tenemos. Pues con esto estamos cerrando y muchísimas gracias, auditorio, por estar con nosotros en esta emisión. Gracias. Ya sea que nos ayuden a descomponer la materia o que los disfrutemos en un rico platillo, los hongos son parte esencial de nuestra vida. Por ello debemos aprender más sobre estos organismos. Soy Adrián de Dios y nos vemos en un próximo capítulo.